Sirino, Sirina, ¿no? Sí. ¿Cómo te has sentido, Laila? Bien. ¿Sí? ¿Y tú, Ismael? Bien. ¿Ya no tienes miedo? Mami, mi cabeza está mojada. Claro, porque a pesar de que os ponen los gorros esos especiales para el agua entra en los gorritos. Sí. Pero hay que ponerlos, porque si no se llenaría la piscina de... de pelo. Yo estoy muy contenta de vosotros. Lo habéis hecho genial. Y Mal me ha dejado sorprendida. Que yo digo, verás tú, que no se va a querer meter, que no va a haber manera, que va a gritar. A veces se ponía nervioso. Que no puedo. Y al final lo ha conseguido, lo ha hecho genial. Y la Isla, bueno. La Isla parecía que llevaba toda la vida en el agua. Me ha dejado sorprendida. ¿Y yo? Tú igual, los dos. Muy bien. Y esto es bueno para vosotros, porque si vais al mar y viene una ola, pues podéis salir. No os hagáis. Yo aprendí a nadar cuando tenía vuestra edad. Me apuntaron a natación y iba siempre a nadar. Y gracias a eso, pues ya sé nadar y yo no tengo miedo al agua. Pues mami, nada. ¿Tú vas a nadar tu mañana? Sí. Hay para hacer pesas allí y todo. Y tienen bicicletas, tienen maquinaria de gimnasio. No mucho, pero tienen algunas cosillas, no está nada mal. Y sobre todo lo que me ha gustado de verdad, el ambiente, súper bueno, el profesor, bueno, espectacular. Sí. He estado viendo que tiene fotos allí y se ve que es padre de familia, que tiene varios hijos, pero es que con los niños súper atento. A cada niño le daba su tiempo, se atendía según sus necesidades, según su carácter, y acaba de conocer a los niños, pero es que ha sido increíble. La paciencia, y hasta que cada persona pues, se dedica a eso, a su trabajo, y se nota cuando una persona es profesional y le gusta lo que hace, pues es que... lo ha hecho genial, la verdad. Bien. El profesor lo atendió muy bien, ¿no? Sí. La fruta yo no sé dónde comprarla. Aquí tengo que comprar un calamar, vamos al Mercadona y ya está, compramos todo allí. Voy a comprar calamar a la plancha. Siempre. Sí, voy a comprar calamar a la plancha, ¿no? Siempre. ¿El qué? El de siempre, sí. Voy a comprar calamar, a ver si hay, me apetece. Para hacerlo comprar, a la plancha. Y vamos a comprar helado de cohete. ¿Luego te lo vas a tomar o no? Sí. ¿Sí? Vale, sí, tú, Leila, yo sé que tú eres fanática de los helados. Sí. Hace calor, ¿eh? Y vosotros venís fresquitos de la piscina, qué suerte tenéis. ¡Qué suerte! Ay, qué contenta estoy, de verdad estoy súper, súper contenta. Sí, ahora cuando llegue a la casa y me conecte al wifi, le voy a mandar a papá por los vídeos, las fotos, a la abuela. Ha sido maravilloso, la verdad, yo estaba embobada. Que me podía haber ido perfectamente esos 45 minutos. Mami, y haber estado también tenías que haciendo nadar. Algo. Mami, tú también tenías que nadar. Sí, sí, a la sí. De mayores. Claro. Podía haber ido yo a comprar en ese rato, porque la verdad que está al lado el Mercadona de la piscina. Mami. Pero pues no ir con el pescado y eso. Pues digo, cuando salga vamos todos juntos a comprarlo. Mami. ¡Juntos! Nada, por aquí me estoy poniendo el pañuelo, a ver de qué forma, porque cada vez como me lo pongo, a veces me apetece de una forma, a veces de otra, y bueno, esta forma que estoy haciendo ahora mismo es de la más rápida. No me gusta que me apriete el pañuelo en la cabeza porque luego me molesta mucho. Y mira, en 2 minutos lo tengo listo. Y ya está, una forma rápida, cómoda. Y listo, me pongo mis gafas de esos por aquí, que yo sin gafas de esos no soy persona, ya me veréis prácticamente en todas las fotos con gafas de esos. Y me he salido con los peques a la farmacia, porque vamos a ver a mi tía Teresa, la que está en la residencia allí en el pueblo. Y le dieron la cita ya el lunes, pero ayer el lunes no pudimos ir, y vamos a ir hoy martes. Así que nada, vamos a ir ahora a verla, y han tenido que ir a comprar mascarillas FP2, porque tenemos aquí en la casa un paquete de mascarillas normales, las quirúrgicas, pero con esas mascarillas no te dejan entrar a la residencia. Entonces, pues nada, han ido a comprarla. Niños también tienen que llevarla. Y cuando salgamos de ahí me voy a pasar por el Nevada, que le compré la semana pasada unas sandalias de Met súper chulas, pero claro, un 33. Yo se las veía muy justas, pero no sé, la de la tienda me convenció. Ya sabéis, ella es portada de vender. Me decía que a pesar de eso, que le sobraba un pelín y que para el verano que lo iba a echar. Y claro, valían 30, valían y me costaron 15, las veía súper cómodas, muy bonitas, y me las llevé. Cuando llegué a la casa, se las probé al niño, y mi madre las vio y me dijo, ay, Aurora, que eso le queda chico al niño. Dice, ni que te hubieran costado ni 5 euros, que no. Así que, pues como está todo más o menos, al llegar, pues me iré con ellos. Y además, ya sabes que a ellos les encanta ir allí, se van a su parque de bolas, porque es que si vamos a Nevada tienen que ir sí o sí.
no me van a dejar ir a descambiarla y venirnos. Tiene que ser visita obligatoria al parque. La verdad que están pasando un verano súper a gusto. Que si la natación, que si los talleres la semana pasada, que pues bueno, yo hoy estaba en lo de la natación con la boca abierta, embobada de verlo. Me da tanta satisfacción, ¿no? Y orgullo de verlos crecer, de verlos quitarse los miedos, ¿no? De madurar, de... Es que como madre, yo creo que a todas, nuestro deseo es que ellos crezcan bien y que no les falte de nada y que sean felices y que aprendan. Y eso, que sean felices, sobre todo que sean felices y que sean niños buenos, educados, con valores. Y yo cuando lo he visto ahí, que para muchos era una tontería, pero yo sobre todo al ver el poder tirarse a la piscina, digo, uf, madre mía, que el domingo lo pasé mal, al ver que quería y no podía, el miedo era superior a su deseo de poder bañarse en la piscina. Laila, la verdad que es una niña alucinante. Para los 4 años que tiene, parece que tiene 7. Decidida, madura. Ella es muchas veces la que tira de Ismael, vamos a hacerlo juntos. Y hacen una combinación perfecta. No me enrollo más, me ya corta un poquito de helado, que he comprado helado en el Mercadona de estos al corte, porque yo todas las tardes mi heladito es sagrado. Y me voy para abajo, que va a decir, madre Aurora, ¿dónde te has metido? ¿Qué estás haciendo? Así que nada, acompañarme este ratito. Esto está de muerte. Os recomiendo, vamos, al 100% el helado este del Mercadona que viene en tarrina. Creo que vale 2,15 € de leche merengada. Está, vamos, súper rico. Y si no queréis poner galletitas, lo echáis en un vaso con una cucharita, os lo vais comiendo. ¡Buah! ¡Qué rico! Es que con los helados marruecos tengo como una reacción de amor-odio que no me terminan de convencer. No me sabía el helado. Y los helados de aquí, que está buenísimo. Y Mercadona, la verdad que tiene un helado precio-calidad para mí, parecer. Que seguro que hay alguien que no le gusta. Para mi parecer están genial. ¿Por qué? Ya, pues porque han cambiado otra vez lo de la visita. Esto cada vez lo van cambiando. ¿Por qué lo están cambiando? Ya, es una casita de perro. A lo mejor tienen un perro. Pero que tiene más jardín por aquí, a lo mejor. Ah. Laila, a ver tu traje de... ¡Tengo un perro! ¡Qué fea! ¡Tengo cosas de perro! A ver tu traje de princesa, que mira cómo va. ¡Ay! ¡Tiene un perro! ¡Mira! ¡Es una casa de perro! Pero yo no veo nada. Veo una zapatilla. Ah, ya hay una casita de perro. A lo mejor está dentro de ahí, no lo sé. No se ve nada. A simple vista no se ve nada. Sí, porque... Qué guapa va Laila. Parece más mayor, ¿eh? Parece que va primero. Vamos a ver. Agustín, ¿qué? Que Agustín no ha venido. Porque le podíamos hacer más lío a la tita Teresa con Agustín. A lo mejor la tita Teresa quería ver a Agustín. ¿No? Sí. Está. Desde esta mañana está que me puse el vestido, sí, no me lo he quitado. Me senté. Me desayuné y ya. Deja ya la silla, Ismael. Aurora, míralo. Te van a regañar, Ismael, cariño. No, no puedes coger la silla. Que lleva una pulsera, ¿y tú? Carmen y Lucía. ¿Y de qué es eso, de Carmen y Lucía? No sé, te lo han puesto. De la... ¿De qué es eso? De la catequesis de Granada. De la catequesis. Yo me llamo Rodolfo Langostino. ¿Pero quién te ha dado esa pulsera? Pues la... No sé, se la habrán dado aquí. Sí, no, la... La monitora, ¿no? No. La profesora del colegio. Lo de... La niña... No, de la catequesis. De la catequesis. Pues me pregunta mucho la doctora por ti, la del hospital. Digo, pues está muy bien. Dice, eso es lo que tienes que hacer. Que te da muchos besitos. Tienes que llegar a los 100 años, que te pongamos una tarta con las velas. Claro. Las velas, lo que les voy a hacer son 100. ¿Cuántos te faltan ya? No, va a cumplir 92. Tengo 100. He hecho ya 101 años. No, tita. De vida. Sí, sí, pues estaba estupenda. No, está muy bien. Yo soy el niño de... Tú te encuentras bien, ¿no? ¿Quién es? ¿Y quién es? ¿Quién es?
¿Quién es este hombre? Este hombre es tu marido. ¿El mío? No, el mío. ¿Quién dice que es mi marido? Yo soy Mosamé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me llamo Mosamé y vengo de Tetuán. Y aquí estoy para saludaros a todos, que os veo a todos muy bien y muy alegre. Mira lo que están haciendo con los bolígrafos, mira, vea. Entonces, ¿quién es este hombre, tita? ¿Tita, quién es? Él es mi padre. No lo han dado aquí para rellenarlo. Él es mi padre. Que soy tu marido. Sí, no. Me llamo Nosaya. Pero mira, ¿ves qué van a hacer con los papeles estos? No puede. Sí, aquí son los papeles, dicen. Yo le he puesto. No vamos a volver a disparar esto. Que nos van a regañar. Dame. El carnete. Yo le he puesto. Sí, ya está. ¿Que nos regañan? Yo le he puesto, así que. Te los dejo a estos dos, ¿qué te parece? Ahí, al niño y a la niña. ¡Pone trueno! Te los dejo para ti. ¡Pone trueno! Mira. Pórtate bien. ¿Qué te gusta más, a ti, los niños o las niñas? Están mal las niñas, pero los niños me gustan mucho. ¿Sí? ¿Tú tuviste niños o no tuviste niños? ¿Qué? ¿Tú? He tenido por lo menos 4 o 5 abortos. Claro, de eso. Se acuerda de eso, sí. Eso no se lo olvida. Sí. Pero ninguno llegó. Eso sí, se acuerda, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Pero has tenido muchos niños en el colegio de las catequesis. Tú tuviste muchos alumnos. Claro, mira que no para. Que lo están volviendo loco a estos niños. Campanilla. Muy bien. Te lo sabes.